Contento y muy conformes y un balance muy positivo para que nos da energía para volver a repetirlo esto. Queremos que esta fiesta se institucionalice y que sea una fiesta de todos los años, al igual que la fiesta del pueblo, el aniversario de la fiesta de los jardines, con lo cual vamos a seguir trabajando. Ya sabemos que hay muchas más disciplinas deportivas que vamos a seguir desarrollando y contamos con el apoyo de todos los clubes y con todo el apoyo de la Secretaría de Gobierno para poder seguir desafiando este tipo de eventos. Objetivos de esta fiesta era premiar a los deportistas, ¿no? Que tanto sacrificio hacen, que enfrentan todo tipo de adversidad, sacrificio en el momento de entrenamiento, coordinar cuestiones laborales, coordinar cuestiones de familia, coordinar el tema de costos. Las distancias en nuestra región son muy largas, con lo cual muchas veces para el deportista se le dificulta, y este fue un pequeño presente para a modo de homenajear y de jerarquizar ese esfuerzo que hacen todos los años los chicos, con lo cual bueno, es incentivarlos a que Villa La Angostura tiene una fiesta del deporte, que este municipio tiene muy presente a los chicos que se dedican al desarrollo de la actividad física. Y bueno, felicitar a todos los premiados en esta oportunidad, especial a Franco, que bueno, es un ejemplo, un chico de tan joven que haya sido deportista del año y que haya representado a Villa La Angostura y que haya instalado en la selección nacional de hockey, es un orgullo muy grande. El momento de recuerdo de aquellas personas que hoy no están con nosotros fue a modo de valorar y de recordarlos de aquellas personas que han laburado muchísimo, que han dejado su impronta en instituciones, caso el de rugby, que han sido referentes, caso el de Adrián Mercado, caso el de el Pitu Monsalve. Bueno, y sabemos que hay más chicos que debemos seguir homenajeando, deportistas de nuestra localidad que han marcado distintas disciplinas deportivas, tal es el caso del Chico Goyena, de Chichi Irizar. Entonces bueno, vamos a seguir trabajando para seguir remarcando los deportistas de nuestra localidad, seguir homenajeando a aquellos que hoy por hoy no están y seguir fomentando el deporte en nuestra localidad para poder seguir desarrollando y mejorando la calidad de vida de nuestros chicos y los jóvenes.